el escepticismo en materia moral, en materia de valores. Tal vez porque, no porque nuestro mundo viva un vacío de valores, eso es imposible, porque no puede haber una sociedad con un vacío absoluto de valores. El problema es que en nuestro mundo lo que durante siglos fueron unos cuantos valores supremos se han desvalorizado, como ya señaló Nietzsche, han perdido su fundamento, y eso ha sido sustituido por una gran proliferación de valores incluso contradictorios. Hoy, para unos tiene un gran valor el machismo, para otros el feminismo crítico, para unos el socialismo, para otros el capitalismo sin trabas ni normas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces, eso lleva a un evidente escepticismo en materia de valores últimos. Luego, la generalización del homo economicus. El homo economicus, el hombre de la producción y del trabajo, el hombre de la empresa, es un trasunto del demonio inteligente, de la peor pesadilla kantiana. Es el egoísta racional, el buscador de ventajas competitivas, como único sujeto social aquí y ahora posible. Es decir, como el único buen ciudadano del que aún podría hablarse y con el que aún podría contarse. Por lo tanto, podríamos decir que hemos asistido a un triunfo y a un fracaso del legado ilustrado, de los contenidos de la ilustración, de los que aquí nos importan. Fracaso, porque vivimos, como todo el mundo siente a diario, en un ecosistema regido por los mecanismos de la depredación, con su organización de todas las esferas de la vida en torno a la mercancía y el consumo. Es decir, un mundo de una inmoralidad estructural evidente, con una autonomía de los mercados cada vez mayor, con la exaltación de la bondad de los equilibrios de este mercado por sí mismo, con el intento de minimización del Estado y de lo público y con una reducción economicista de la política. Bien, en cambio, ha triunfado porque, claro, ha legado un programa que sí es efectivamente universalizable, por lo menos creo que eso podríamos defenderlo, un programa de vocación universalizadora, como las luces. Las luces, es decir, la sustancia de la ilustración, se autoconcibió como universal. El Estado de Derecho, doblado de Estado de Bienestar, los derechos humanos, sistemáticamente contradichos por nuestra práctica real, la idea de democracia como proceso de participación y deliberación, el cosmopolitismo, la lenta penetración de la noción misma de ciudadano, el ideal de autonomía civil, de independencia civil, que permite que hoy las identidades humanas sean o puedan ser, en muchos casos, electivas y no meramente prescriptivas, lo cual se ve sobre todo en el caso de las mujeres. Las mujeres pueden hoy construirse identidades más plurales, distintas, y no limitarse a lo que en las sociedades tradicionales se les imponía como una identidad totalmente prescriptiva, es decir, madres y esposas abnegadas, sufridoras y amantísimas, monjas o prostitutas. Claro, hoy el espectro, desde luego, ha avanzado mucho, aunque tenga sus limitaciones. En fin, digamos que lo que haría falta es, tras la experiencia pues de este triunfo y de este fracaso, incluso un fracaso ambientalista, haría falta una nueva ilustración más consciente pues de este tipo de limitaciones y de cómo, en fin, pues no se ha conseguido totalmente el que la propia subsistencia no dependa de la voluntad arbitraria de otro particular. Una nueva ilustración, pues, a conciencia clara de que sin la eliminación de los obstáculos materiales que la hacen imposible, esta nueva ilustración estaría una vez más condenada al fracaso, aunque solo fuera porque no es posible recomponer un alma a este mundo desalmado sin tocar sus fundamentos materiales. El mundo no puede ser, por otra parte, redimido de una vez para siempre, y cada generación tiene que empujar como Sísifo su propia piedra para evitar que ésta se le eche encima
aplastándole. El mismo Kant decía, no hay solución perfecta posible de los asuntos humanos, no solo en la práctica, sino por principio, pero podemos ir mejorando y racionalizando parcialmente. No por ello, desde luego, hay que dejar de luchar por la libertad, por las libertades, la igualdad, la independencia civil, etcétera, que digamos que son atributos esenciales del concepto de ciudadanía y, en ese sentido, exigencias irrenunciables. Repito lo que yo quisiera subrayar como quinta esencia del legado ilustrado. Nadie me puede obligar a ser feliz a su modo, tal como él se imagina el bienestar de otros hombres, sino que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre y cuando no cause perjuicio a la libertad de los demás para conseguir un fin semejante. Palabras de Kant. Bueno, a esto ya para ir terminando señalaría solo que todo esto tiene que ser enmarcado, claro, y vectorizado de cara a eso que yo llamaba antes las condiciones materiales en las que ese programa ilustrado ha tenido que realizarse. Que es un programa que nace sin que sea de causa-efecto, sino que nace paralelamente con el capitalismo. El capitalismo tiene como condición fundamental que se haya erradicado, que se erradique la posibilidad mismo de la independencia civil para la gran mayoría de la población. Eso es evidente. La gran mayoría de la población no puede cumplir con este ideal de independencia civil. El capitalismo, por otra parte, tiene una capacidad extrema de lograr que un aumento de libertad en el terreno económico se traduzca automáticamente no en mayor justicia y civilización, sino en mayor explotación y barbarie. Unamos a esto la evidente crisis del parlamentarismo que estamos viviendo, que es una crisis de la política. O sea que ya sé que a los políticos profesionales les pone muy nerviosos, pero claro, ¿qué le vamos a hacer? En toda Europa hay hoy un escepticismo creciente sobre lo que puede o no puede, más bien sobre lo que no puede, el parlamentarismo. Voy a leer, y ya termino. En un importante informe sobre la gobernabilidad de las democracias de una serie de asesores del Departamento de Estado americano, ahí se defiende la tesis de que las crecientes demandas sociales no pueden ser atendidas por gobiernos democráticos en el sentido de la democracia formal parlamentaria, lo que obligará a imponer una despolitización creciente y una reducción de los márgenes de libertad de los sistemas políticos occidentales. Por otra parte, ese think tank tan importante que es la Comisión Trilateral ha razonado que conservar las formas democráticas exige poblaciones políticamente apáticas, de tal manera que estaríamos en realidad en una especie de posdemocracia, en la que la economía estaría pasando a ser una fuerza enteramente separada de lo social, es decir, una fuerza que tiene que escapar del control político. Otros autores menos apocalípticos, por ejemplo Charles Taylor, ha señalado que en cualquier caso hoy la democracia no puede ser sin una tensión entre las instituciones y la calle. Ahora bien, esta tensión, según Taylor, puede ser un factor de dinamización. Bueno, en cualquier caso, a esto podríamos añadir las muchas tensiones que estamos viviendo. Por ejemplo, el estupor del ciudadano ante el funcionamiento de un sistema que dice tener como objetivo garantizarle su libertad e iniciativa y en la práctica le deja sin trabajo y a merced de grupos económicos que nunca han sentido otro interés por la persona que en tanto que potencial consumidor. O el estupor de ese mismo ciudadano ante una precarización creciente de la vida que le impide hacer proyectos personales viables con la consiguiente disolución del sentido. Bien, por lo tanto, termino señalando que efectivamente el legado ilustrado se ha cumplido y no se ha cumplido y hoy eso tiene que ser reanalizado en el marco de una crisis civilizatoria. Es decir, que lo que estamos viviendo es una crisis económica, política, cultural y moral de la propia Europa. Y estamos viviéndola en el marco de una especie de presente sin historia,
promovido y cultivado por el neoliberalismo dominante, un presente que es, pues, y ante todo una atmósfera cultural que impide pensar el futuro. Por otra parte, no plantearse con la debida radicalidad las previsibles consecuencias del consumo de recursos no renovables y del deterioro ambiental de los grandes sistemas de sostén de la vida en la Tierra es, pues, un imperativo de esa atmósfera. Y otra, la imposibilidad actual, en este presente sin historia, de elección social entre futuros distintos, alternativos. De ahí la apatía ante una absoluta ausencia de perspectivas transformadoras